La industria de la alimentación se está transformando debido a los nuevos hábitos, según los expertos. Aumenta el consumo de los platos preparados y el sector de la restauración apuesta cada vez más por productos preelaborados que ayudan a los chefs a controlar costes y externalizar parte de la producción. Para dar respuesta a esta demanda, Unilever Food Solutions, la división especializada en hostelería de Unilever, ha anunciado la comercialización de un nuevo formato de 1000 litros de la mayonesa Hellmann's para cocinas centrales, que se elaborará en su fábrica de Leioa en Bilbao. Hemos decidido reforzar nuestra presencia en el segmento de cocinas centrales para responder a la alta demanda que existe de productos preelaborados o productos preparados. Esta tendencia tiene perspectiva de seguir creciendo porque está conectada con la necesidad de una mejora operativa en la restauración tradicional o restauración organizada. Este nuevo formato ha supuesto un refuerzo de la producción de la fábrica de Leyoa. Actualmente es la planta más importante de Unilever en Europa para la producción de mayonesas y salsas frías con una capacidad de más de 100.000 toneladas anuales que se distribuyen en cerca de 30 países. El canal de hostelería para la planta de Leyoa es muy importante, es casi un 25% de las producciones para este canal. Y la posición de la fábrica dentro de Unilever como centro de excelencia para mayonesa y salsa para este canal es muy evidente, que somos la única planta en Europa para producir estos formatos, tanto cubos como palicones. El nuevo envase va a contribuir a una reducción significativa del plástico. La reducción del uso de plástico tiene una clara ventaja tanto para los clientes como para el medio ambiente. ¿El por qué? Porque vamos a poder eh, optimizar todo el plástico que ponemos en nuestros envases y esto va a tener un claro impacto en el medio ambiente. Es algo que los clientes están demandando cada vez más y que da respuesta a sus compromisos de sostenibilidad, como los que tenemos desde Hellman y desde Unilever, que queremos que para el año 2030 el 100% de nuestros envases sean reutilizables, reciclables o compostables. El sector alimentario demanda cada vez más soluciones ecológicas y los envases sostenibles se han convertido en imprescindibles.